Saludos y bienvenidos al segundo sector de esta primera etapa de la Vuelta Ciclista Master a Vizcaya. La salida en la localidad de Sopuerta. Vemos sus primeros metros neutralizados con el líder Iván Hevia, las primeras posiciones del pelotón. Una tarde espléndida para la práctica del ciclismo. Se da la salida real, kilómetro cero, después de un recorrido por Sopuerta, y los primeros valientes de la jornada: Fernando Carballo, del Encarterri, y Koldo Gutiérrez, del GNG, de Galdacao. Poquito a poco van abriendo diferencia con el pelotón y se van en esta primera aventura en solitario. Cuando empiezan las primeras rampas, Fernando Carballo, que cede ante el empuje de Koldo Gutiérrez, que se marcha en solitario. En un recorrido ya clásico en esta Vuelta a Vizcaya, se daban tres vueltas, un circuito muy rompepiernas, para luego abandonarlo y subir dos altos ya de entidad, dos puertos de categoría. Descenso rapidísimo, el pelotón muy muy estirado en busca del corredor escapado. Intentos de fuga por la parte cabecera del pelotón, pero que no van a ser consentidos. Teo Casabal, que lo intenta, pero al ser un hombre peligroso, enseguida tiene compañeros que se van con él. Miradita atrás, los hombres del Consultec G-Sport, que comandan ese pelotón y controlan todos los movimientos. Edorta Gorostiza, que se incorpora ahí a ese dueto, pero no van a ninguna parte. Se empieza a estirar el pelotón, se fractura en grupos bastante numerosos de unas 20 unidades. En ese paso por Sopuerta de nuevo, por esas rotondas. Bajo ese sol magnífico con el que nos obsequiaba Euskadi. En uno de esos pasos por Sopuerta se incorporaban Master 50, que son adelantados por el corredor escapado y enseguida engullidos por la cabeza del gran grupo. Recordemos que los corredores de Master 50, por edad, por normativa UCI, tienen que hacer menos distancia que el resto de corredores. Ahí tienen como las primeras unidades del pelotón dan alcance a ese grupo de corredores de categoría Master 50. Por delante, este valiente que continuaba, Koldo Gutiérrez del GNG de Galdacao, continuaba su aventura en solitario con estas preciosas imágenes de nuestro compañero Jorge Vega. Y va mirando atrás porque las primeras unidades del pelotón se le están echando encima. Es absorbido y reintegrado a la disciplina. Ese pelotón que merced a la inercia de ese acelerón para dar caza al escapado se va a ir fracturando. Ahí lo tienen como en el inicio del descenso de nuevo hacia la localidad de salida a Galdames. Vemos cómo se ha roto ahí, tienen las primeras 20-30 unidades como a 100 metros el resto del pelotón, encabezados por el líder de la general Iván Hevia, que se había quedado cortado. Tenso estaba el corredor porque en esas primeras unidades habían entrado los hombres más fuertes de la carrera. Ahí tienen este paso por esa curva cerrada de todos los componentes de la carrera.
pelotón donde viaja el líder. Ahí lo tienen. Y por delante, un grupito mucho más estirado, mucho más entendido, mucho más de acuerdo en la fuga, con nombres importantes. Por parte del G-Sport Consultec, Alfredo Bustamante, Raúl Portillo. Corredores también del AC Marriott, Javier Pérez, John Bingen, del Maestre Bike, John Pena, del Zona Bike, Asier Bajo, del Spiuk Master BH, del Import Deluxe, Eduardo Cosío, Coldo Gutiérrez, del GNG, Carlos Pacios. Ahí lo tienen, como tensa la cuerda. Del Goerna Intrespa, Jorge Gómez, del Ciudad de Oviedo, Luis Benito. Y todos juntos intentan establecer diferencias con el gran grupo. Uno de los hombres más activos, el independiente Carlos Pacios, uno de los corredores que el año pasado tan buena vuelta a Vizcaya hizo, era de los más activos. Raúl Portillo, que tomaba también la iniciativa tensando poco a poco la carrera, era relevado al frente también por Asier Bajo del Spiuk, ese hombre espigado y alto que va en las primeras unidades. También las primeras unidades, Coldo Gutiérrez del GNG, anterior protagonista de esa escapada en solitario. Insistía el bueno de Carlos Pacio en esas curvas de herradura, intentando dejar reducida a las mínimas unidades posibles ese grupo cabecero. Soldado a su rueda, muy bien Asier Bajo. Valiente ahí Carlos Pacio con esa cara de sufrimiento, poniendo en aprietos a sus compañeros de escapada. Se iba reduciendo el número de integrantes de ese grupo cabecero. Hay entendimiento, vemos cómo van pasando al relevo, como el corredor del Club Ciclista Salcedo toma la cabeza en estos momentos, Edorta Gorostiza, relevado por Asier Bajo. Poquito a poco van pasando todos los corredores, imprimiendo una alta velocidad a esta cabeza de carrera. Rapidísimo, esos tramos de falsos llanos con repechos y bajadas donde hay que agarrarse fuerte para no perder la rueda del corredor que te precede. Ahí ven como el entendimiento es perfecto. Por detrás el pelotón iba aguantando la distancia, pero no le recortaba prácticamente tiempo a los corredores en cabeza de carrera. De nuevo paso por Galdames. Tras el paso por Sopuerta, se ponía fin a ese recorrido, ese circuito al que se había hecho un bucle de 3 vueltas, y se dirigían hacia el primer alto de la jornada. Alto ya serio. Y rompe la paz y el entendimiento de este grupo, desatando las hostilidades, el corredor del Club Ciclista Salcedo, Edorta Gorostiza, aprovechando las primeras rampas del Alto de Vecilla, se va para adelante. Por detrás, siempre atentos, tanto Carlos Pacios como Raúl Portillo van a darle caza, arrastrando consigo a un buen número de corredores que componen ese grupo cabecero. Raúl Portillo, que tensa ahí un poquito, vemos cómo por detrás se van abriendo sus compañeros, se vuelve a poner de pie sobre la bicicleta, cara de esfuerzo. No lo estaba pasando bien el bueno de Raúl Portillo, con un serio problema en su trabajo unos días antes, y a fe que el hombre iba sufriendo. Carlos Pacios, que cede ante el empuje del bravo corredor bilbaíno, que se va para adelante, se va en solitario en busca de ese alto de Vecilla. Vemos como Carlos Pacios por detrás se abre,
e insiste en su ataque ahora sentado, moviendo un buen desarrollo con una buena cadencia de pedaleo, Raúl Portillo, del Consultet G-Sport. Y no termina de abrir diferencia. Por detrás queda un grupito de tres corredores con Coldo Gutiérrez, del GNG, Carlos Pacios y Javier Pérez, del Marriott. Las rampas más duras, mucho público asistiendo al paso de los corredores en esta vuelta a Vizcaya. Insistentes las miradas de Raúl hacia atrás, viendo la diferencia que llevaba con sus perseguidores. Ahí lo tienen como lleva metido el plato, moviendo un desarrollo terrible. Se aproximaba a ese alto de Vecilla, que va a coronar en primera posición. Fijaba la mirada, buscando bajo ese sol de la tarde la diferencia con los hombres que le perseguían para valorar cómo afrontar ese descenso. Vemos la cara de sufrimiento en estos preciosos planos y mucho público también en el paso del Alto de Montaña. Ese descenso por esa carretera bien asfaltada, muy buena, tumba abierta, baja el bueno de Raúl Portillo, intentando no perder esa buena renta que había cogido en la subida. Comenzaba el Alto de Avellaneda, también en solitario, ahí tenemos con un pedaleo mucho más alegre, con más cadencia, luego nos va a confesar que llevaba las piernas ya un poco tostaditas, y por detrás, de nuevo, Carlos Pacios, omnipresente en el día de hoy, que intentaba reducir las distancias con el hombre cabeza de carrera. A su rueda, el resto de componentes de este pelotón. Al paso por el alto, Raúl Portillo, que aprovecha para recibir ese bidón de manos de su director, refrescarse y afrontar los últimos kilómetros de la etapa. Concentrado, agarrado abajo en el manillar, imprimiendo fuerza en los pedales para mantener esa distancia con sus perseguidores. De nuevo en el descenso de Avellaneda, posición aerodinámica para aprovechar la inercia del descenso. Esa postura a medio de crono en el llano. Ahí vemos cómo el director asoma la cabeza por la ventanilla animando al corredor, que se presenta en solitario en la meta. Ahí lo tienen como ese último esfuerzo y alza los brazos como vencedor y esa dedicatoria especial a su aita, vencedor Raúl Portillo. Bueno, la etapa se presentaba una etapa muy dura. La verdad estábamos muy bien en el equipo porque estaba Kepa segundo, yo estaba cuarto y Alfredo creo que era séptimo u octavo. La jugada era mandar gente por delante e intentar luego moverme yo. Suponíamos que a Kepa le iba a tener muy vigilado el líder. Bueno, nos ha tenido a los dos. Le ha tensado mucho Kepa en una subida, le he visto un poquito flojo y cuando se han parado y arrancado llevaba por delante a Víctor y a Iker, que se han vaciado para abrir hueco. Luego ya nos hemos quedado un grupito de 10, llevaba gente de mucha calidad, gente muy valiente como Carlos Pacios, Asier Bajo, Edu, Cosío, John Bingen, John Pena y yo. Bueno, a relevos hemos ido entrando, unos entraban, el resto entraba un poquito menos, supongo que será que no podían, iban más justos. Y luego en Vecilla ha sido cuestión de ponerme abajo a tope y hasta meta, como he podido sufrir, he sufrido muchísimo y bueno, he podido llegar, por suerte. Sí, calambres ya llevaba antes de Vecilla, ya llevaba calambres y en Avellaneda ya he tenido que quitar el plato, subir piñones, los repechos he tenido que subir sentado y suavecito porque llevaba mucho calambre.
Pero bueno, pues dosificando la ventaja, guardando en las subidas y apretando un poquito en el llano, pues he podido llegar. Tengo un equipazo, están entregados, gente muy, muy trabajadora y muy, muy buenos compañeros. Y llegado ya al límite, pues pongo a Kepa a tirar y Kepa puede hacer tres etapas seguidas él solo tirando. Así que bien, para mañana creo, bueno, en principio será difícil porque la gente anda mucho y nos va a atacar mucho, pero esperemos, tenemos esperanzas de poder mantenerlo. Para mí las metas siempre son emocionantes por mi Aita. Luego llevo unos días, se tenía un problema en el trabajo y llevaba unos días bastante sensible. Sí, emocionante. Emocionante ya antes de mi meta, venía acordándome mucho de mi Aita. Y bueno, pues va para él. Podium, el mejor equipo, el GNG de Galdacao. La montaña para Raúl Portillo. Líder de Master 50, José Fernández, del GNG de Galdacao. Master 40, Raúl Portillo, del Consultec G-Sport. Master 30, Alfredo Bustamante, del Consultec G-Sport. Líder en senior, Javier Montilla, del Zona Bike. Y el líder de la general, Raúl Portillo. Y nos despedimos, nos emplazamos a la segunda etapa de esta Vuelta a Vizcaya Masters 2014. Recuerden, respeten al ciclista en la carretera y no olviden disfrutar del ciclismo con nosotros en pedaleo.